frijoles. Bienvenidos amigos, aquí andamos en la playa con mi bebé. Alexander, Kalel, saludos. Wilson, ¿cómo estás? Mire, aquí andamos en la playita. Así se ve el ambiente por acá. Viernesito. Viernes, y el cuerpo lo sabe, chiquititos. Ailón, Ailón, saludos. Pablo Velázquez, hola. Jordan, hola. ¿Qué cuentan de bueno? Estábamos aburridos en la casa. Nos venimos mejor en la playita con mi bendición. Aquí anda mi bendición, miren. Atrás de mí. Gracias, Drago, Berto, Carlos, saluditos. Pues no podré entrar porque aquí estoy cuidando a mi hijo. Aquí andamos en la orillita nomás, estamos en la orillita, pero aquí andamos disfrutando, disfrutando del olor. No se vaya a ahogar mi amiga, Dios la bendiga. Muchas gracias, Diego. Barcash, Arnoldo, muchas gracias por las 50 estrellas. Un beso para ti. Vamos a poner el nombre del amigo aquí. Arnoldo. ¿Y papá? Arnoldo. Inicial A. Gracias, amigo, por tus 50 estrellas. 50 estrellitas. Mira, ¿dónde queda ese lugar? Dice aquí, por aquí en la Rivera Beach, amigo, Florida. Mi hijo ya se quitó sus calcetines. Mi hijo ya se llenó de tierra, de arena, que digo. Se llenó de arena, niñito. Está gozando, amigo, está gozando. Miren, les voy a dar un taco de ojo. Si se dan cuenta, por allá están toda la gente. Miren. Está bien bonito aquí debajo del puente. Nosotros en la cámara, dice, nosotros en la cama del hotel, dice Ángel. Qué bueno, disfruten, disfruten. Que no todos los días hay hotel. Le van lavando calzoncillos, se dice. ¿A poco sí? ¿Estás lavando tus calzoncillos? No, pues qué bueno. Gracias, Santay, Santay, saludos. Saluditos. Nomás unos 10 minutos voy a conectarme con ustedes porque no cargué mi teléfono y no tenía planeado venir por acá. Como mi hijo estaba llorando en la casa, se aburre y todo, entonces dije yo. Ah, y a él le gusta el agua. ¿Agua, papá? Agua. Agua, dice. Ya te va a tragar un tiburón ahí en la playa. Y como dicen en Quiché, dice. Como dice en Quiché, dice. Caban cuen chila chim. Chimar, jajaja. Maltió chavé, amigo, pero. Pues. A lo mejor sí que lo tiburón, pero. Pero pues Uchanim, tranquilo, bueno. Hello, dice hello, hello. ¿Qué trabajo será entonces? Dice. ¡A la nene! Me tiraste esa arena aquí. Digo, yo creo que ya se va a pagar esto. Me tiró arena en la pantalla, ahora sí se va a pagar mi teléfono. Hola, saludos. Hola, saludos y que disfruten el descanso. Dice, la verdad que sí. Hola, qué guapa está. Estoy viendo aquí en Nueva York. Saludos aquí en Canoga Park, Los Ángeles. No invitaron, va. Pues están invitados, vénganse acá.
Yo aquí en la chamba dice, no, pues ánimo en la chamba, ya que ya hay. No que conmigo no hay trabajo ahorita. Entonces por eso vine a disfrutar aquí, porque cuando hay trabajo, pues se trabaja, amigo. Eliseo, saludos. Pues supuestamente traje de baño, pero no puedo mostrarles mi traje de baño porque se van a burlar de mí. Bueno, no todos, va, pero más de una persona irrespetuosa no me va a respetar y me va a criticar. Ustedes saben, amigos. Espero no te metiste en el agua con tu corte, dice. Nada, para nada. Aunque sí hubiera sido calidad, pero no traigo este corte. Hasta más tarde cuando me termine de aquí. Tú eres la hija de Dollar True, ¿verdad? Dice, no, amigo. Pura vida contigo, va chula, yo acá chambeando duro, mami. Dice, ala, Neftalí. Contigo me caso entonces. Dice, de plano es celoso tu marido. Dice, ¿por qué, Anastasio? Saludos aquí en Huehue Hermosa. Dice, ¿por qué es celoso? No tenga pena. Dice, no tenga pena, traje de baño, no tiene nada de malo. Obvio que no, pero tú sabes que hay gente que, pues, te critica por todo. Hola, buenos días. Pero sí, traigo puesto mi traje de baño. No tan descotado ni así, pero traigo un traje de baño. Hola, amor. Un saludo desde Nueva York. Dice Yeito Velasco, saludos. Alex Sox, saluditos. Como les digo, se me olvidó cargar mi teléfono. Buena transmisión, Liz. Gracias, Rubén Temag. Yo, Semana Santa, quiero ya, dice. Oh, sí, ¿verdad? A la nena se va a caer tu puerta. Sí, cierto, ya Semana Santa, ya de vacaciones. No que aquí con nosotros no hay vacaciones, o sea, no hay Semana Santa, no hay nada de eso. En cualquier momento uno puede venir a la playa está a 5 minutos. Ahorita pues no estoy en la playa, digámosle, nomás estoy debajo de un puente donde pasa el brazo del mar. Entonces, pero en la playa es aquí nomás, aquí a 3 minutos donde estoy ahorita. No me fui en la playa porque pues ahí sí no podría llevar a mi niño, porque ahí sí hay muchas olas y todo. No que aquí pues está un poco tranquilo, las olas están pequeñas. Entonces, como yo tengo este niñito aquí, mira, entonces pues esto sí me conviene. Y quería llevarlo a la piscina donde estuvimos la semana pasada, pero ahí sí no hay sombra, nos vamos a quemar, no, que aquí sí. ¿Qué, papá? Sí, ahorita nos vamos a meter un ratito. Ahorita nos vamos a meter. Pues sí, aquí se ve calidad. Miren, estamos debajo de un puente, entonces no nos vamos a quemar. Está bien bonito el día, mi gente. Anastasio, qué precioso su nene, cuídamelo mucho. Sí, gracias, amigo, saludos. A él le encanta el agua, le encanta. ¿Y por qué andas sola, muñeca? Que te acompaño a la orilla del río, dice. De una. ¿Quién dijo miedo? Hola, Liz, venirte en Champerico, te invito. Dice, no, pues sí, estoy pensando, creo que me voy a ir aquí a Navidad en el puerto. Hola, hermosa, ¿cómo estás? ¿En qué lugar estás? Aquí en West Palm Beach, Florida. Pero bueno, mi gente linda, nomás los pasaba a saludar por acá. Cuidado, atrás de ti hay un mirón, dice. Aquí, amigo, es normal que tengan puesto trajes de baño y la gente. De hecho, hasta hay más descotado, dijera alguien. Aquí en los Estados Unidos es normal que ves una muchacha en tanguita, en traje de baño. Es normal. Edward Sauceda, buena onda, Liz, ponte de pie, no tengas pena. Dice, no se puede, amigo. No se puede. Cuando tenga mi cuerpecito de avispa, no, pues les voy a presumir, pero por el momento prefiero esconder mi pancita y que nadie me critique. No es porque me da vergüenza, sino que
por respeto a mí. ¿Qué tal, mi reina hermosa? ¿Cómo estás? Saludo desde Volcán Tajamulco, San Marco. Dice, saluditos. Muy bien, gracias a Dios. Pedrito Pablo, cuando me va a ir a hacer mi ¿cómo se llama esa chingadera de...? ¿Cómo se llama eso, amigos? De la panza, de los boobies, de las nalguitas, todo eso. No, pues sí. Ya voy a hacer una muñequita, entonces... Entonces, pues ya les puedo mostrar y todo, pero por el momento estoy natural, con mi cuerpo, con mis atributos natural, muchas. Entonces, no se puede que lo vean. Ya cuando sea de plástico, pues ya ni es mío, entonces ya los puedo compartir. Saluditos. Fernando Mateo, hola hermosa, ¿cómo estás? Hola Liz, ¿cómo estás? Dice Esteban Gaspar, muy bien, muy bien. Saludos desde Lexington, dice, hacer ejercicio es fácil, dice, hay mucha hueva para hacer ejercicio, la verdad. La solución es ir al quirófano y quitarse la grasa, ya así se acabó. Pero pronto, Liz GT502, en modelo, en versión modelo. Hola, tiene linda sonrisa, saludos desde Oaxaca, creo. O Ocha, dice. Si tienes vergüenza, dice, y es porque no quieres pararte, dice. No, no tengo vergüenza, porque si tuviera vergüenza, no hubiera puesto un suéter, hubiera puesto algo así como para taparme, ¿no? Pero pues, no, no tengo puesto nada de eso. Estoy en la playa, normal. Guay, hermosa Yayuy, dice, aquí estoy viendo en Río Dulce. Gracias. Saludos desde Miami, Florida. Saluditos. Pero los quiero un chingo, mi gente linda. Ahí dejen sus likes. ¿Cómo estás, mi amor? Por primera vez, dice. Por primera vez te estoy viendo, dice. Gracias, amigo. Bienvenido, Miguel Ángel. Vale, pues les mando un besote enorme. Abrazo de oso y feliz viernes. Viernesito, y el cuerpo lo sabe. Vaya pues, muchachas, ahí nos vemos. Se me cuidan mucho donde quieran que se encuentren. Si puedo, en la tardecita me voy a conectar con ustedes, ¿ok? Y si no, pues hasta mañana. Bye. Bye. Bendiciones.